Allí donde las montañas fueron frontera, persisten algunos de los paisajes más sobresalientes de nuestro país. Bosques misteriosos y altas praderas son el territorio de los pastores herederos de la tradición de los primeros habitantes de Euskal Herria. Y entre las montañas, en lugares estratégicos, encontramos los más altos pueblos de esta tierra. Recorremos el Pirineo Central Vasco. Una montaña cargada de magia nos guía por las alturas pirenaicas. Es el Ori, primer 2000 del Pirineo y límite que advierte del fin de las tierras humanizadas. Sus 2017 metros acostumbrados a la nieve lo convierten en una atalaya perfecta desde la que se divisan todos los confines de Euskal Herria. Las crestas que caen vertiginosamente hacia el norte se transforman en alfombras de verdes praderas cuando se dirigen hacia los barrancos que dan nacimiento al río Urchuria, primeras aguas del Irati. Únicamente los pastores son visitantes asiduos de este mundo lejano, solo sometido a las leyes de la naturaleza. De la montaña, la vida sigue el pulso de la economía y la madera es arrancada de los bosques ahuyentando a los tímidos ciervos. Madera valiosa que viaja largas distancias para convertirse después en apreciados muebles. La eficaz gestión del monte durante siglos ha permitido mantener en Navarra esta importante riqueza natural al margen de la especulación. Ochagavía se aprieta en la confluencia de dos arroyos transparentes cuyas aguas se unen para formar el río Salazar. Estas nobles casas de piedra están familiarizadas con las nieves, así lo atestiguan sus empinados tejados. Rodeando a su iglesia fortificada, Ochagavía es la quinta esencia de los pueblos pirenaicos. A sus puertas llegó hace 200 años el ejército francés en la Guerra de la Convención. Le prendieron fuego al pueblo y todas las casas que se apiñaban en torno a la iglesia fueron pasto de las llamas. Cuatro puentes mantienen unidos los corazones de los dos lados que el río Anduña ha partido desde siempre. Un viejo camino empedrado trepa a la espalda de Ochagavía, entre los robles hasta el santuario de Musquilda. Fue en un roble de este bosque donde se le apareció la Virgen de Musquilda a un pastor que buscaba una res extraviada. Ante la imagen de la Virgen, danza cada 8 de septiembre un bailarín enmascarado al que llaman Bobo, con su enigmático disfraz de dos caras. Una conoce el pasado y la otra tiene un ojo puesto en el futuro. Volamos desde Musquilda, sobre los más altos cultivos de patatas de Euskal Herria, para coronar los relieves de la Sierra de Abodi.
sucesión de suaves lomas nos lleva hasta el monte Berrendi. Su cima es un perfecto balcón para contemplar la selva de Irati. El fin del otoño ha teñido de ocres Irati, el bosque natural más extenso de Europa. Una mancha blanca, allá al fondo, llama nuestra atención. Al acercarnos, descubrimos la solitaria ermita de la Virgen de las Nieves. La ermita se levanta en un inesperado claro del bosque, dominando toda la vaguada. Nos guía por esta cerrada selva en la que hayas y abetos compiten para alcanzar la luz. El cauce del río Irati discurre por un paraíso forestal y su camino saltarín termina por calmarse entre los colores turquesa del embalse de Iravia en medio de un entorno mágico. Este pantano se construyó a principios del siglo XX para regular el cauce del río y favorecer así el descenso de las almadías. Pero también para alimentar las centrales que suministraron electricidad al ferrocarril que unió Pamplona con Sangüesa y Aoiz. Seguimos el plácido cauce del río Urrio, que marca durante varios kilómetros la frontera entre los estados español y francés. Saliendo del bosque, descubrimos los más excelsos pastos del país. Los pastores han habitado estos barrancos desde la prehistoria, pero sus ganados no realizan una transhumancia hacia el sur. Al contrario que los rebaños del Valle de Salazar que se trasladan en otoño hasta las Bardenas, estos viajan hacia el norte, hacia las orillas del Adur. Sus huellas nos llevan a uno de los mayores santuarios prehistóricos, establecido por los primeros hombres que aprendieron a domesticar animales. Solo desde el aire se puede percibir la verdadera dimensión de Illarrita, las piedras de los muertos. Esta es la mayor concentración de cromlechs de todo el Pirineo. Aquí, la tierra se funde con las cenizas de los difuntos que fueron enterrados hace 3.000 años. Y estos antiguos panteones no están situados en un paraje cualquiera. La cima de Ocabe es un lugar mágico. A casi 1.500 metros de altitud, el horizonte es tan inmenso que la vista alcanza a contemplar el mar. Ocabe es, sin duda, uno de los rincones de nuestro país que más nos ha emocionado.
cerca, acariciamos las crestas rocosas de Rosate, que marcan la frontera administrativa. Justo debajo de ellas, en un profundo barranco, se esconde la cueva de Arpea. Hace 50 millones de años, un fabuloso pliegue geológico abrió esta cavidad, que sirvió de modelo para los primeros refugios y corrales de nuestros pastores. Este es el primer tejado a dos aguas de la historia de Euskal Herria. En su interior se han hallado restos que confirman su ocupación ya en la prehistoria, y se dice que las lamias suelen acudir al cercano arroyo cristalino a peinarse con un peine de oro. Este modo de vida, nacido en el Neolítico, se extinguirá con esta generación de pastores. Estos son los últimos. Llevan 5.000 años en esta postura y son los últimos. Aquí no se siente la frontera. Estas tierras no tienen dueño ni señor. Las facerías, antiguos tratados de uso comunal de pastos y montes, han permitido la conservación de estos paisajes. Sin embargo, antaño estuvieron bien vigiladas desde la ciclópea torre de Úrculo. Este es un altar a la victoria. Sobre estas piedras, los vascones fueron obligados a entregar sus armas a los romanos. Es un símbolo del poder de Roma. Y además, es un enclave estratégico. Por aquí discurría lo que podríamos llamar la antigua autopista para entrar a la península ibérica desde Europa. Todo el que entró, desde Aníbal hasta Napoleón, pasó al pie de Úrculo. Bajamos de las montañas en busca de los escondidos barrancos del río Irati. Protegida por el aislamiento de un valle perdido, encontramos la Real Fábrica de Armas de Orbaizeta. Aquí se fabricaron las bombas que a miles lanzaron los cañones de la monarquía del siglo XVIII. Comenzó siendo una ferrería que aprovechaba el mineral de los montes próximos. Hace más de 200 años se convirtió en la primera instalación industrial del país y llegó a emplear a más de un centenar de trabajadores en sus hornos y martinetes. Sus grandes hornos aún se mantienen en pie, pese a que la fábrica fue destruida por los franceses. Estamos en el valle de Aezcoa, escenario de las escaramuzas del Maquis y los guerrilleros antifranquistas. Aquí se encuentran algunos de los pueblos más altos de Navarra. Sin abandonar el cauce del Irati, caemos en el centro del valle, sobre Aribe. Este fue uno de los plácidos pueblos navarros escogidos por el escritor Ernest Hemingway para su descanso. El americano, como le llamaban, avanzaba por la orilla del río hasta las proximidades del antiguo balneario. Lanzaba su caña de pesca y se recostaba a la sombra de un árbol mirando al Irati. Allí sosegaba las furias de los sanfermines. El viejo puente que llaman romano es en realidad medieval.
y sus arcos han sido testigos del paso de innumerables almadías que transportaban la madera de los bosques de Irati. Ligeramente apartada del río, en un precioso llano, avistamos la capital de Aezcoa, Garralda. El fuego ha sido su gran enemigo. Si su iglesia y sus casas parecen tan recientes, es porque en tan solo 100 años, tres devastadores incendios arrasaron el pueblo, y tres veces fue Garralda reconstruida de la nada. Faldeamos la sierra de Abodi para acercarnos al punto de partida de nuestro viaje, en el Valle de Salazar. Escaros aprovechó un recodo amansado del río para levantar sus casas de montaña. Las fuertes pendientes de sus tejados nos advierten de inviernos duros y nieve frecuente. Aguas abajo volamos sobre Esparza, que somete al río Salazar bajo un antiguo puente al que llaman romano, aunque no lo sea. Llegamos a la centenaria Ibliceta, cuya ermita de Santa Lucía era el parlamento de todos los ancianos del valle. Se reunían aquí porque, como decían, está en la mitad de camino a todos los pueblos. Antes de dejar atrás el valle, acariciamos los singulares peñascos del Torreón de Salazar. Conduce a los pies de un cerro en el que se encarama la ermita de San Quirico. Cuentan en los pueblos del contorno que el diablo perseguía al joven Quirico por la sierra y cuando estaba a punto de ser alcanzado, se santiguó y dio dos grandes zancadas que le llevaron hasta la punta del monte, salvándose. Por eso se levantó la ermita y todos los años los vecinos de Navascués arrojan piedras al demonio durante la romería de mayo. Al descender, sobrevolamos Ustés. Curiosamente, en estas tierras secas y frías, mandaba un almirante que transmitía las órdenes del rey a cada pueblo. Por eso se conocía como el Almiradío de Navascués. Cerca de las tierras de Aragón, Navascués no pudo sustraerse a la influencia del románico de Jaca, como es patente en la preciosa ermita de Nuestra Señora del Campo, adosada ahora al cementerio. Quien se acerque a visitarla, verá en sus cornisas un sinfín de enigmáticas representaciones animales. Navascués está rodeada de dólmenes y de yacimientos de las edades del bronce y del hierro.
Los romanos también se asentaron aquí, corroborando que este emplazamiento es el mejor, a orillas del Salazar, entre tanto puerto de montaña. Vista desde el aire, Navascués nos descubre su planta medieval perfecta, elevada en una colina. Como la aldea de Aspurz, que se asoma desde un cerro rodeado de bosques. El río Salazar es domesticado en un último puente medieval, antes de hacerse de nuevo salvaje, entre las murallas de la Foz de Arbayún. Hemos llegado a un lugar inaccesible, vedado para el hombre. La Foz no permite que las carreteras circulen próximas al río, y los vehículos han tenido que buscar su paso zigzagueante en las laderas de la montaña. Ahora, asómense, salten con nosotros a este abismo. Kilómetros de cañón con verticales paredes de casi 400 metros de altura son un excepcional refugio para la más importante colonia de buitres leonados de Europa. Solo los almadieros tuvieron el privilegio de conocer estas entrañas, que afrontaban siempre con la angustia de no saber si podrían franquear el paso. La Foz de Arbayún es el último obstáculo que afronta el río Salazar antes de abrazarse con el Irati y recorrer juntos tierras llanas, lejos ya de las montañas. Al contemplar los paisajes abiertos de los Urraules, somos conscientes de que hemos dicho adiós al Pirineo. Aquí comienzan los llanos de la Navarra calurosa.